Tenemos un evento anual que se realiza en el municipio que se llama el Festival Nacional Náutico del Guavio, donde invitamos no solamente a deportistas nacionales sino también internacionales que vengan a hacer espectáculos de canotaje, esquí, vela. Tenemos también exhibición de parapente, entre otros deportes náuticos. Y en el municipio pues está promocionando y apoyando la escuela de canotaje. Tenemos un representante que ha sido campeón nacional de canotaje en Medellín, ha estado representando al país en otros escenarios internacionales, y pues la idea del Consejo Municipal y la Administración es seguir apoyando y aportando para la promoción del turismo en el municipio. La demora fue que llenaran el embalse y ya se nos vino encima el deporte, el festival náutico, y ahí es donde estamos practicando toda clase de deporte, ¿no? El esquí, la vela, el canotaje, el parapente, motonáutica, y ya ahorita se aproxima el skysurf, que ya este mes ya vamos a estar acá practicándolo. Se le recomienda a las personas que, primero que todo, la seguridad ante todo. El chaleco, a las personas que no saben así nadar, se le coloca su chaleco y que la gente pues no le tenga tanto miedo al agua y al deporte. Los deportes que practicamos acá en el embalse del Guavio es natación, vela, esquí, tabla, también hacen kayak, canoa tradicional, se practica motonáutica para las personas que quieren venir, siempre vienen a cualquier momento, desde que el embalse esté en su nivel lo pueden practicar. También se hace pesca tradicional, la cual lo practican los campesinos de nuestra vereda y nuestra región. Bueno, para dar inicio a las competencias que tenemos, que se llevan a cabo pues, en el mes de octubre en el Festival Nacional Náutico, Festiguavio, casi siempre hacemos un entrenamiento unos 8 meses antes, pues tenemos la fortuna de estar aquí mismo en Cachalá, pues físicamente tenemos que estar muy bien, igualmente una preparación médica y una revisión que nos hace el Centro Médico de Gachetá. Bueno, el Festival Náutico es un evento nacional, el cual es pionero pues, por la Alcaldía Municipal. Con mucho cariño les hago la invitación extensiva a nombre de todos los gachalunos y de toda la región del Guavio para que vengan a participar del gran Festiguavio que se celebra aquí en el mes de octubre. La verdad los esperamos con los brazos abiertos, es un evento súper importante, magnífico, espectacular, que vengan y lo disfruten, que practiquen los deportes extremos,